aquí nuestro armador de pizzas Anthony nos va a preparar una pizza Anthony, que es la especialidad de la casa. Como pueden observar, le está colocando la salsa al pan. Pan que es preparado por nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno, vamos a preparar, nuestro amigo Vicente nos va a enseñar cómo los ingredientes que lleva la pizza Anthony, que tanto pide todos nuestros clientes. Señorita Alba, esa es la especialidad de la casa. Exactamente, la especialidad de la casa, la pizza que más pide el cliente. Y aquí tenemos al amigo Vicente, que está preparando pues la especialidad de la casa, que es Anthony's Pizza. Anthony's Pizza. Con la mejor calidad, por supuesto, de los ingredientes. Esta pizza Anthony lleva todos los ingredientes en cuanto a embutidos. Aparte, lleva extra de queso, por eso es que es tan pedida en nuestro restaurante. Es la más solicitada, digamos. Sí, la más solicitada. Tenemos otra también que le encanta mucho a los niños, que es la americana especial y la hawaiana, por la fruta fresca que le colocamos a la pizza. Mejor dicho, todos los productos son frescos y naturales. Todos frescos y naturales. Y preparados en el momento. En el momento. Eso es lo que nos diferencia a otras pizzerías. Señorita Alba, dime, ¿este es un pedido que la gente ha solicitado? Exactamente. ¿Es un recojo o es un delivery? No, es un delivery. Un delivery, ok. ¿Y las zonas que llegan ustedes de aquí, a qué parte de Puente Piedra llegan o solamente a Puente Piedra? Tenemos varias sucursales, ¿no? Tenemos esta que es la principal, que está acá en Buenos Aires. Tenemos una en Famesa, otra en Caliche y otra en Los Olivos. O sea, todo lo que es Lima Norte. Sí, depende de la dirección del cliente, referimos la sucursal que esté más cerca para entregarle el pedido que nuestro cliente pide. Ya. Como pueden observar, el Anthony le está colocando el queso, el jamón, el salami, lleva tomate, chorizo, cabanoxi, y los ingredientes como durazno fresco, pimientos, aceitunas, también lleva champiñones. Ya. Una biodiversidad de elementos naturales y frescos, naturales, ¿no? Naturales y frescos. Son 8 años de puro sabor. 8 años. ¿Cuándo es su aniversario? Ya viene. Sí. Ya viene. Y ustedes están bien uniformados, recibiendo el protocolo bio de seguridad, ¿verdad? Así es. Muy bien. Siempre protegidos tanto nuestro equipo de trabajo como para darle también mayor seguridad a todos nuestros clientes. Y a mí me indican, porque yo he averiguado de ustedes, no solamente por lo que ha sido esta pandemia, sino que antes de la pandemia también ustedes han sido bien higiénicos, bien pulcros. Sí, acá nos caracterizamos por tener un buen servicio, buena calidad en cuanto a los ingredientes, en cuanto a los productos que ofrecemos y por supuesto a la limpieza. Todos siempre trabajamos sobre limpio, tanto adentro como afuera. Muy bien, ahí está, pues, Vicente es el experto. Ahí le estamos colocando ya el extra de queso a nuestra pizza. Ahí está. Esta es la pizza Anthony's. Anthony's, ahí está. Así es. Una pizza familiar, ¿no? Sí, esta es una pizza familiar que viene de tamaño para 8 tajadas. Ahora Vicente le pasa la pelota al amigo Omar. Le va a pasar a Omar, que es el hornero. Omar es el que horna, se encarga de hornar. Así es. Muy bien, ahí está Omar. ¿En qué tiempo se está la pizza? 10 minutos. Diez minutitos, pues este. Sí, él es el responsable de que la pizza salga con la calidad que tiene que ser. Que esté cocida a su punto. Entonces vamos a una breve pausa comercial y ya en la pausa regresamos entonces con la pizza hecha. ¿Te parece? Muy bien, está bien. Muy bien. Muchas gracias.